El barrio San Martín fue conocido como País Dicoy o Barrio Dicoy por las abundantes plantaciones de repollos que había en la zona, Coy en piamontés, por supuesto. También se lo conoció como Recreo por una antigua casa que cumplía funciones sociales llamada Pequeño Palermo Recreo de Italia. Pero es indudable que los mayores centros de atracción fueron la Placita Honda y la Casa Redonda, que por errónea decisión fue derrumbada en el año 1956. Contaba Omar Luchini, presidente del barrio San Martín en varios periodos. Como antecedente de la placita podríamos decir que en esa cuadra existía una cava en la cual se extraía tierra para la fabricación de ladrillos y que era propiedad de Simón Chico. Don Simón tenía hornos de ladrillos en terrenos que ahora pertenecen al Club Juventud. Cuando fallece Don Simón Chico, el 21 de mayo de 1922, el lugar quedó abandonado, comenzaron a crecer los paraicillos y algunos vecinos, como siempre, comenzaron a arrojar allí basura. Entonces, para evitar que se convierta en un gran basural, un grupo de otros vecinos más conscientes fueron a hablar con el intendente de aquella época, Octavio Soboli, y fue a él a quien se le ocurre la idea de hacer la Placita Honda. La Placita Honda se inaugura el 1 de mayo de 1927 y por esa razón se adopta originalmente el nombre 1 de mayo, fecha en la que además se festeja todos los años el Día del Barrio. En ese momento era la plaza un hueco, era una cava. Y después, bueno, se aprovechó como tal. Está dentro de las nuevas tendencias que hay también en aprovechar los huecos que hay o la topografía del terreno para hacer espacios verdes, porque muchas veces se usan como espacios para recaudar agua en la ciudad. Y después se los destina a espacios verdes para que la gente disfrute de cuando no está inundado. Novovisión, óptica y contactología. Anteojos recetados y de sol, lentes de contacto. Gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. El Centro Empleados de Comercio de Rafaela informa. Hoteles en promoción todo el año. Grand Hotel de Capital Federal, en Uspallata, Hotel Uspallata en Mendoza y en Mar del Plata, Hotel Riviera. Consulta con tu gremio. Consulta en el Centro Empleados de Comercio de Rafaela de lunes a viernes de 7 a 19 horas en Güemes 144. Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales.